Empezamos hoy el programa número 7 de Be Number One. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Be Number One, el programa, el show que siempre intenta llevarte al pasado, hacer que viajes en el futuro. Bueno, ¿qué os parece? ¿Bien? Bueno, pues... El programa que siempre intenta que viajéis en el tiempo, quería decir, hacia el pasado, ¿vale? Es que hablando despacio es mucho mejor. Lo que pasa es que me ponen a mí esta música y me acelero, no sé por qué. Saludamos a toda la gente que se está conectando ya a través de las redes sociales, por supuesto a través de Twitch TV, en Sergio Castillo TV, también a través de Facebook, en mi página de Facebook llamado sergiocastillo.dj, y también a través de YouTube, por supuesto, a través de Sergio Castillo TV. Ahí me puedes seguir en las tres redes sociales. Y también saludamos a nuestra gente de la FM a través de Sorginchu Irratia 107.4 de la FM. Para todas las encartaciones aquí en Vizcaya, País Vasco. Antipático soy, que no me he presentado. Recibe un saludo de mi parte, hombre. Sergio Castillo. Ese soy yo, Sergio Castillo. Contigo hasta las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Bueno, poco a poco va aumentando la gente en el chat de YouTube, que es el chat que yo sigo todas las semanas, ¿vale? Porque si tengo que seguir el chat del Facebook, el chat de Twitch, en fin, me vuelvo loco. Así que todo el mundo que quiera hablar conmigo, al canal de YouTube, ¿eh? Directamente. Bueno, hoy va a ser un programa random. Ahora que soy un poquito millennial, porque sigo las redes sociales, sé un poco cómo funciona la jerga ahora mismo de los millennials y de la gente más joven, así, pues un poquito más joven. Hoy va a ser un programa random porque es como... Para la gente que no sepa qué es random, es como decir aleatorio, ¿no? Vamos a poner música de distintos años, de distintas épocas. ¿Qué es de lo que se trata? De disfrutar de la música de antes, pero sin saber ni de qué año es, ni nada. Claro, sí, es como se disfruta. Y recordar. ¿Y a qué me trae recuerdos esta canción? ¿A qué me recuerda esta canción? Eso es lo mejor de todo. Bueno, comenzamos con este tema... Un clasicazo. Este tema debe ser del año 90 más o menos, 90-91. Y es el tema de N1 llamado Metal Hammer. Bueno,
tengo que agradecer a toda la gente que escuchó el programa de la semana pasada. Me ha felicitado porque, lógicamente, traer a personajes ya de la talla de la niña del exorcista y de la talla de Fernando Simón, pues eso ya tiene un nivel. Y yo creo que vamos a hacer lo mismo esta semana, ¿no? Vamos a traer a un invitado especial. Las puertas de Be Number One están abiertas para quien quiera venir, por supuesto. Todos los famosos que estén escuchando ahora mismo el programa pueden venir cuando quieran. Y la puerta está abierta, ¿eh? No sabemos quién va a aparecer hoy en el programa. Sé que va a venir alguien, pero no sé quién es. Así que nada, a ver qué sucede en el programa de hoy. Va a ser todo muy sorpresa, ¿eh? Muy sorpresa. Así sonaba el tema de Anwan, llamado Metal Hammer. Por cierto, hoy tenemos sorteo, ¿eh? No me he olvidado. Sabéis que teníamos como producto solidario esta semana, durante las últimas dos semanas, esos parches de hidrogel de Mary Kay que se han vendido y, por supuesto, estamos ya empezando ya a donar pues dinero a Fundación Alzheimer España para que combatan esa horrible enfermedad llamada Alzheimer y para que entre todos pues, podamos hacer algo por eso, ¿vale? Así que un aplauso fuerte, por favor. ¡Claro que sí! Vamos a sortear un precioso neceser organizador de Mary Kay. Será un poco más tarde. Y seguimos recordando viejas canciones. ¡Vaya temazo! ¿Te acuerdas de esto, verdad que sí? Un tema muy conocido en la época. Y la verdad que cuando lo escuchas como que te teletransporta, ¿verdad que sí? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al escuchar canciones como estas? ¡Cuéntamelo todo! ¡Quiero saberlo todo, todo, todo! Hoy estoy en modo Telecinco, quiero saberlo todo. Quiero cotillear tus recuerdos. Quiero saberlo absolutamente todo de ti. Me lo puedes contar a través del chat de YouTube, Sergio Castillo TV. Ahí te puedes meter, escuchar el programa y, por supuesto, chatear con nosotros y nosotras. Bailar durante la horita que dura más o menos el show. Be Number One, hoy la edición número 7. Y escuchando grandes clásicos como este, el tema de Bizarre Inc. llamado Playing with Knives. ¡Qué bueno es! Jugando con cuchillos. ¡Qué miedito! Eso es mucho de niña del exorcista, lo de jugando con cuchillos. Por cierto, que antes he dicho que quería agradecer que, bueno, que mucha gente me habéis felicitado por traer gente famosa aquí al programa. Que gracias de verdad, que es un placer siempre haceros pasar una horita divertida, una horita llena de buena música, una horita llena de buenos sentimientos, buenas emociones y sobre todo alegría, felicidad y buen rollo, positivismo en la vida. Bueno, la verdad que yo estoy un poquito nervioso, ¿eh? No sé quién nos va a visitar hoy. Madre mía, qué miedo, qué miedo. ¿Quién nos visitará hoy? No se sabe de momento.
¡Madre mía! ¡Qué energía tiene esta canción! ¡Vaya temazo! El tema de Dream Frequency, junto con la maravillosa voz y potencial voz llamada Debbie Sharp. Esto se llama Take Me. Saludamos a la gente ahora mismo que nos está mandando mensajitos. Saludamos también a Vicente y Carmen, que están en Albacete escuchando el show. ¡Madre mía, hasta Albacete que nos hemos ido! Por favor, ¿cuánto viaja el programa y cuánto viaja el show Be Number One? La verdad que quiero agradecer a todos y todas las que escucháis y los que escucháis el programa cada semana, tanto en directo como en diferido, pues que lo hagáis y que disfrutéis y que me mandéis mensajitos, que me pidáis canciones. Por supuesto, que disfrutéis al máximo. Y también tenemos a gente en el chat de YouTube, en Sergio Castillo TV. Saludamos a Yenik, saludamos también a Festa Sound, al amigo Javi. Dice por aquí, dice, qué cachondo Javi, ¿eh? Dice, hola a las miles de personas que están ya disfrutando del programa. ¡Wow! Sí, claro que sí. También saludamos a Aitor Castillo, que anda también por aquí por el chat. Y bueno, dice Javi, dice, miedo me das, igual es la Pantoja de Puerto Rico. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la Pantoja de Puerto Rico está ya muy desfasada, ¿no? Ya, ¿qué es de la Pantoja de Puerto Rico? No sé, no se ha vuelto a oír nada de ella. No se sabe todavía qué famoso o qué personaje nos va a visitar hoy, pero estoy convencido de que alguien nos va a visitar hoy. Estoy muy convencido de que alguien va a venir al estudio de Be Number One. ¡Guau! ¡Vaya clásico! Un aplauso fuerte para este show, para este clasicazo, que os va a sonar mucho, ¿eh? Y además es una canción para cantarla, ¿eh? La cantábamos muchísimo en aquella época y hoy no va a ser menos. El tema de Culture Beat, llamado Mr. Brain. Mejor fiesta del mundo cada semana aquí a través de las redes sociales Twitch TV, Facebook, YouTube y a través de la FM en Sorginchu y Ratia 107.4. Cantando, ¿a que sí? O por lo menos, como mucho, estás moviendo la cabeza, moviendo el pie, ¿a que sí? Sé que te estoy viendo yo desde aquí, te estoy viendo, que lo estás disfrutando a tope. Girls all over the world, they hope and pray and die for men like me, cause I'm the one begotten son and priest.
cantar a todos juntos. Vamos a hacer aquí un karaoke a tope. Oye, algún día podríamos hacer un karaoke, ¿no? Aquí en la pantallita. Poner la letra y cantar a todos juntos. Hacer un macro karaoke. ¿Qué os parece? ¡Vamos! Calling Mr. Ben, calling Mr. Wrong, calling Mrs. Rain. Cierto, si quieres pedir qué personaje quieres que nos visite cada semana en Be Number One, lo puedes hacer, ¿eh? Me lo puedes decir a través del chat o si lo escuchas en diferido puedes ponerlo en el cuadro de comentarios, ¿vale? En la caja de comentarios, pídenos qué personaje quieres que nos visite la próxima semana en el show Be Number One. ¿Quién quieres que venga? ¿Qué famoso te gusta? ¿Qué famoso o famosa te gusta? ¿Y quieres que nos visite en los estudios de Be Number One? Es un poco locura pedir esto, pero venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? En la vida no hay límites, no hay barreras. Las barreras las ponemos nosotros. Y aquí en Be Number One no hay barreras. Y como no hay barreras, pues siempre podemos viajar al pasado o donde nos dé la gana, al año que queramos. En Be Number One es así de fácil. Cada semana, entre las 8 y las 9, una hora antes en Canarias. Por cierto, no olvides compartir este show a través de las redes sociales, ¿eh? Que cada vez cuanto más seamos, pues mejor que mejor. Yo seré mucho más feliz y el programa será, bueno, quién sabe si algún día haremos un programa de 2 horas. Está trasladado al jefe, ¿eh? Está trasladado. Pero el jefe siempre me pone pegas. ¿Cuándo va a durar 2 horas? No sabemos, no sabemos. Porque siempre que acaba el programa como que te quedas con ganas de más, ¿a que sí? Siempre, siempre. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo poco o lo mucho que dure, disfrutarlo al máximo. Con música como esta, el tema de Culture Beat, llamado Mr. Bane. Mr. Bane. Oye, me hace una ilusión estar en tantas redes sociales emitiendo a la vez y encima en la FM también, a través de Sorguincho y Ratia. ¡Os mando un saludo a todos los de la FM! ¡Hola, hola, hola! Bueno, un aplauso fuerte para todos los oyentes, sea de redes, sea de radio, ¡da igual! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Vaya clasicazo! Este tema era el hardcore de la época. El tema de Scooter. Es momento de subir el volumen de tu receptor de radio, del móvil, del ordenador. Da igual los vecinos, estamos en horario de poner música a tope. Encima es domingo, claro que sí, fin de semana, podemos poner la música a tope, a tope, a tope. En cabina y en directo, Sergio Castillo. ¡Hyper, hyper! ¡Wow! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pam, pam, pam, para, pam, 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 pam! ¡Vaya temazo el tema de Scooter llamado Hyper, hyper! ¡Manos arriba! ¡Venga, todo el mundo de pie y a bailar a tope! ¡Vamos!
¡Madre mía! Yo estoy bailando sin parar aquí en el estudio, ¿eh? Estoy bailando, estoy pegando botes, saltando sin parar. ¡Madre, madre, madre! Bueno, me imagino que también estarán saltando de alegría, bailando, botando y andando. Azu y Hortensia, que nos están escuchando a través de internet desde Galicia. ¡Un aplauso! Bueno, si lo llego a saber, me preparo una gaita aquí, algo, no sé, para bailar una muñeira o algo. Mira qué temazo viene ahora. ¡Qué maravilla! Bueno, el saludito que se nos va a Galicia, pero a Coruña más concretamente, ¿eh? Muy importante, porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Vaya clásico, el tema de Sacoman llamado Inspiration. ¡Vaya temazo! ¡Qué recuerdos! ¡Madre mía! ¿Cómo sonaba el tema de Sacoman Inspiration en los 90, eh? ¡Wow! ¡Vaya temazo! Efectivamente, tú eres lo más importante de Me Number One. Este programa es para ti y por ti, no hay más. O sea, es así. Y quiero que lo disfrutes cada semana, que goces, que bailes, que vibres y que, por supuesto, seas muy, pero que muy feliz. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Solicitudes de famosos. Desde que he dicho que la puerta de Be Number One está abierta para los famosos, para personajes, la verdad que no mandan de parar, no paran de mandarme solicitudes de acceso al programa.
voy a tener que hacer una selección durante toda la semana de a ver quién aquí podemos traer como invitado o invitada especial al show Be Number One. Bueno, así sonaba el tema de Sacomán llamado Inspiration. Apúntatelo bien porque hay canciones. Eso sí es verdad que me pasaba, ¿eh? Cuando estaba empezando a preparar el programa Be Number One, que empecé a hacer como una selección muy grande de canciones, descubres canciones que no te acordabas, que ya ni te acordabas de ellas, pero que te traen recuerdos y dices, ¡qué temazo, por Dios! ¿Pero cómo he podido olvidar de esta canción? Es increíble, es impresionante. Y esta es una de ellas que la escuché y bueno, flipé a colores. Y eso es lo bonito de Be Number One. Canciones que ya ni te acuerdas que existen, que ya ni te acuerdas de ellas, pero que de repente las escuchas y ¡fua! Es como una sensación súper bonita, ¿verdad que sí? Bueno, pues quiero que me cuentes esas sensaciones que vives en Be Number One cada semana con las canciones que más te gustan. Ahí estaba el tema de Sacomán llamado Inspiration. Bueno, vamos a por más temazos, ¿sí o no? Canciones de energía, más canciones con fuerza, con contundencia. ¡Vaya clasicazo! El tema de Chu Fabiola llamado I'm on fire, estoy ardiendo. Sé detectar cuando estáis flipando a colores, ¿eh? Estáis en el chat muy callados, nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Estáis disfrutando de la música. No hay nada que decir, ¿verdad que sí? Si es que estos son temazos. Pero vamos, que podéis hablar, ¿eh? Que podéis decir lo que queráis. Pedir canciones, pedir personajes, pedirme que haga algo, lo que queráis. ¡Vaya clasicazo el tema de Chu Fabiola!
vosotros hoy. Pues os pongo esta canción, ¿eh? La de Chufa Viola, llamado I'm on fire. Estoy ardiendo de pasión. Madre mía, madre mía. Vaya clasicazo. Bueno, pues seguimos en Binamber. Se ha abierto la puerta y aparece alguien. Pero señora, señora, ¿usted quién es? Señora, ¿quién es usted? Hola, Sergio. Soy Rose. Yo era muy joven cuando se hundió el Titanic. Madre mía, tenemos aquí a Rose en directo. ¡Un aplauso! ¿Eres Rose, la del Titanic? O sea, la... Vamos a ver. Quien haya visto Titanic, primero salía de joven y luego ya de mayor. O sea, usted es la versión mayor de Rose. Yo soy Rose. Rose. Ay, madre. Pero viene sin mascarilla, señora. Por favor, no me tosa en la cara. Ah, bueno, que usted ya no tiene problema de contagio. Claro, porque está ya más para allá que para acá, ¿no? Es que, claro. Si hubiera sido más joven, Sergio, tú y yo podríamos haber tenido una oportunidad. Bueno, a ver, conmigo igual no, pero mire, le voy a dar una pista porque luego el personaje que va a venir, el famoso que va a venir luego, tiene ya una edad y podrían hacer migas, buenas migas, yo creo, con usted. Digo, no sé. Es tan guapo como tú. Bueno, vamos a ver. No es tan guapo como yo. Yo estoy bastante bien. Bastante. Gracias a Mary Kay, yo estoy bastante bien. Por cierto, a usted le haría falta un poquito de, un poquito de Mary Kay en su vida. Se ríe la señora, así es que, madre mía, es que, qué maja es, qué maja es la señora. Bueno, aprovechando que está usted aquí, porque justo tengo que hacer ahora un sorteo. ¿Qué le parece si se queda? Aprovechando, porque claro, no se tiene a todos los días en su casa a Rose, a la de Titanic. Si no le importa, ¿se espera que hagamos el sorteo con usted? Sí, yo espero lo que tú me digas, Sergio. Claro, porque tiene tiempo de sobra, ¿no? Ahora mismo ya... Ya se ahogó, ya no puedo hacer nada más. ¿Lo entendió? Ya se ahogó. Claro, ha querido decir Jack, se ahogó, ¿no? Claro. Jack. Y usted busca a Jack, ¿no? Como el anuncio. Había sitio en la tabla para los dos. No, ahí tengo que discrepar yo, ¿eh? Ahí tengo que discrepar yo. Hay mucha gente que piensa que no, por favor. Vamos a ver, vamos a hablar seriamente. Había sitio en la tabla, que yo he visto la película varias veces, lo he analizado y ahí cabían dos personas, ¿eh? Ya que era finito, además. No, pero mi ropa... En la época llevábamos ropa muy pesada y, claro, no podía ser. Se hundía. Mira que he oído excusas malas, ¿eh? Pero es que esta... O sea, ¿dejaste que se ahogara Jack por la ropa? Claro, porque eres chica. Te va la ropa y eso. Claro, no se podía... Una chica no puede hundirse sin su fondo de armario. Madre mía, estamos perdidos los hombres. Estamos perdidos. Bueno, vamos a aprovechar para hacer el concurso, ¿vale? Tómese usted un poquito de agua. Relájese, siéntese, por favor, que está usted de pie y no puede estar de pie ya a su edad. Porque yo quería hablar de... Bueno, ya sabéis que las dos últimas semanas tuvimos un producto solidario que era buenísimo, que eran los parches de hidrogel, que a Rose le haría falta no dos ni cuatro, sino 8 o 20 parches de hidrogel para esas ojeras. Los que me metas, guapo. Yo no meto parches de momento. De momento. La vida me va muy bien como para meter parches. Y gracias a esos parches, pues hemos tenido, pues eso, nuestro proyecto solidario, ¿vale? Que vamos a donar 2 euros por cada pack de parches a la Fundación Alzheimer España, ¿vale? Y entre toda la gente que ha comprado los parches, que es bastante, un aplauso fuerte para la gente, claro que sí, un aplauso fuerte para todo el mundo. Vamos a hacer un pequeño sorteo, ¿vale? Vamos a sortear este fantástico neceser organizador de Mary Kay que aparece en pantalla. Para los que están escuchando a través de la FM, pues es un neceser precioso donde poder guardar todo lo que queráis. Vale, cabe todo ahí, cabe todo, Bueno, Rose, pues Madre mía, qué despacio se levanta la mujer, Que está ya muy mal ya.
Bueno, Rose, aquí tenemos un bol, ¿vale? Con todos los nombres de las personas que han comprado su pack de parches de hidrogel. Y tienes que remover un poquito, ¿vale? Y sacar un papel. Y tienes que leerlo, ¿vale? Es fácil. Esto cualquier jubilado lo haría. ¿Vale? En vez de ir a ver obras, joder, que es lo típico, pues aquí a los sorteos, ¿no? Está muy bien. Vale, pues aquí tenemos el bol. Mete la mano. ¡Al bol, Rose, al bol! Me metí la mano dentro del pantalón, por favor. Rose, tranquila, Rose. Vale, mete la mano, saca un papelito. Ya saca el papelito, muy bien. Y ahora, pues nada, ábrelo y léelo a la audiencia, que sepamos quién es ganador o ganadora de ese fantástico neceser organizador. Adelante, Rose. Lucía Ríos. ¡Un aplauso fuerte para Lucía Ríos! No sabemos de dónde es, ¿no? ¿No pone nada? ¿No? Bueno, pues... No pone nada. Bueno, no pasa nada porque Lucía Ríos se lleva este fantástico neceser organizador de Mary Kay. Y si quieres dedicar unas palabras, Rose, o sea, poco. Yo me retiro ya, Sergio. Claro. Es tarde para mí. Es que es muy tarde. El collar me pesa mucho. El que me regaló ya que el corazón. Lo lleva puesto. El tigre de. ¿Cómo era? ¿El tigre de mar o tigre azul? ¿O cómo era eso? ¿El collar? Da igual, ¿no? ¿Qué más da? Si vale una pasta. Azul. Es azul. Azul como el mar azul, ¿no? Como decía Cristian Castro. Como tu camiseta. Como mi camiseta azul, muy bien, por lo menos distingue los colores todavía. Muy bien, pues gracias por venir, Rose. Y otras cosas distingo también, sí, hijo sí, mío. No, otra vez. Es que me he puesto muy nervioso, está usted acercando, claro, al final uno no es de piedra. Está usted... Estás muy bien dotado, hijo. Por favor, así no puedo. Ay, si fuera joven, Dios mío. Madre mía, que no me pasara nada. Si fuera usted joven, ¿qué haríamos si fuera usted joven? Es que me tira y yo... Mejor te lo cuento en privado. Sí, mejor. Adiós. Adiós, Ross. Un aplauso fuerte para Ross. Clasicazo, Barbie, así que así. Así con personajes es muy complicado mantener el ritmo y seguir el ritmo, ¿eh? ¡Ay! El clasicazo de Shinobi llamado This is the Real Thing. Bueno, Rose que se marcha. Las 8:43, 7:43 en Canarias, hasta las 9 contigo en un show llamado Be Number One. ¡Madre mía! Bueno. Continuamos con más canciones, más clásicos. Seguro que te acuerdas de esto. Pero quiero aprovechar la intro de la canción. Porque si durante las dos últimas semanas hemos tenido ese fantástico producto solidario llamado Parches de Hidrogel de Mary Kay, esta semana comenzamos con otro producto solidario y además es muy, pero que muy especial. Fíjate, lo tienes en pantalla. Y es doble de felicidad. ¿Por qué? Porque es un producto que es maravilloso. Y aparte que le han dado recientemente el premio Glamour al mejor dispositivo de belleza de España. Hablamos del cepillo limpiador sistema Skin Vigorate Sonic de Mary Kay. Madre mía. Yo lo tengo y es una maravilla. Es un cepillo limpiador que te ayuda pues a limpiarte la piel, ¿vale? A limpiarte en profundidad de la piel. No de cualquier limpieza. No. En profundidad la piel. Y luego tiene dos cabezales, uno que es que limpia y el otro el que masajea. ¡Ay, Dios mío, el que masajea! Y encima, como va por ultrasonidos, es muy silencioso. ¡No te enteras! ¡Es maravilloso! Y el de los masajes es una maravilla, ¿eh? Te masajeas la piel, la frente, el cuello, los pómulos y se nota, bueno, una barbaridad, ¿eh? La piel se realza, los músculos se tonifican, en fin, eso es una maravilla en tu piel. ¡Pues nada! Que ya está disponible como producto solidario las dos próximas semanas.
Puedes probarlo gratis si estás por aquí por Vizcaya llamando a ese teléfono que aparece en pantalla al 663-443-740 o a través de la página web marykay.es/mujer y éxito. Esta guitarrita flamenca que me vuelve loco. Que me dan ganas de zapatear y todo, ¿eh? Me dan ganas de zapatear, de ponerme ahí un gorro de estos de Tío Pepe. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? La gente del chat, la gente de Facebook, de Twitch, de YouTube, la gente de Sorguincho y Ratia, ¿qué tal estáis? Qué poquito queda de programa, ¿eh? Bueno, el siguiente personaje debe estar al caer, ¿eh? Debe estar al caer. ¡Ay! Pero mira qué temazo. Mira qué subidón. ¡Madre mía, cómo suena! Disfrutábamos el tema de Dreaming llamado, bueno, el tema de Dreaming, que es la canción, ¿cómo se llama? El tema de Ruth Drivers junto con Arrola. El siguiente invitado ya está aterrizando ahora mismo porque viene en helicóptero muy fuerte, ¿eh? O sea, debe ser un personaje muy famoso y muy rico, ¿eh? Con pasta, con pasta. Está aterrizando ahora mismo aquí en el jardín con un helicóptero. Madre mía, pero qué parafernalia es esta. Me están destrozando el jardín. En fin, bueno, no sé quién es, pero enseguida lo tendremos aquí en el estudio de Be Number One. Pero vamos a continuar con más música, más canciones. Queda muy poquito de programa. Ay, Dios mío. Vaya clasicazo el que viene ahora, ¿eh? Vaya clasicazo. Música así en plan trans te tiene que recordar el temazo que viene ahora, porque la verdad que es una maravilla, ¿eh? Estos acordes, este piano, estos sonidos tranceros, madre mía, qué recuerdos. Sergio.
Castillo. La mejor fiesta del mundo. ¡Wow! El clásico de Jacot, llamado Move Express. Clasicazo, el tema de Jaco llamado Move Express. Madre mía, vaya temazo que nos trae recuerdos preciosos. Y menudo subidón, menudo sonido trans. ¡Vamos! Señoras y señores, yo estoy flipando a colores, flipando a colores. Y como queda muy poco tiempo para acabar el programa, que siempre me llegas tarde, siempre me llegas tarde. Vamos a darle un fuerte aplauso para... Atención, todo el mundo en pie, por favor. A Juan Carlos I. No me lo puedo creer. Bueno, está aquí el... bueno, no sé si llamarlo ex-rey o llamarle rey emérito. ¿Cómo se le puede llamar? Muy buenas, muy buenas. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, sí, se lo oye perfectamente, majestad. Come on and take me. Sé que no puedo con el rey, yo no puedo. ¿Está usted bien? ¿Está cómodo? ¿Está sentado cómodamente? Estoy muy bien, Sergio. Muchas gracias. Bueno, es para mí un motivo de orgullo y satisfacción estar contigo aquí en el programa Be Number Juan. No, no, es Be Number One. No, pero permíteme, Sergio, que ya que he venido, a mí me gustaría llamarle al programa Be Number Juan. Por lo menos el ratito que esté yo aquí, lógicamente porque me llamo Juan, y ya pues como que lo podemos hilar, ¿verdad que sí? Bueno, si es que al rey no se le puede decir que no a nada, ¿eh? Comunican que debe haber algún problema de conexión. No sabemos muy bien qué ha pasado. Majestad, ¿usted ha tenido algo que ver con esto? ¿Ha hecho algo? ¿Ha tocado algún cable? ¿Qué ha pasado aquí, Majestad? No, yo no... Perdona, pero yo no he hecho nada. Yo he venido, he entrado por la puerta, me he sentado, me has dado el micro. Yo no he hecho absolutamente nada. No sé, me parece esto un poco raro, ¿eh?
Vale, no pasa nada, venga, vamos a dejarle que por un ratito el programa se va a llamar Bin Amber Juan, ¿vale? Bueno, majestad, ¿cómo prefiere que le llame? ¿Ex-rey? ¿Le llamo emérito? ¿Cómo prefiere? Hombre, la verdad que ex-rey suena como a ogro verde, ¿no? Ex-rey. Mejor yo prefiero que me llames rey emérito, porque tiene mérito... Tiene mérito estar usted aquí hoy, ¿eh? Tiene mérito. Bueno, ¿y qué me cuenta? No sé, ¿que le gusta el Remember? ¿Le gusta la música que ponemos en Bin Amber Juan o cómo? Perdón, Bin Amber Juan. Hombre, la verdad que sí, me gusta mucho el Remember porque me trae muchos recuerdos de cuando yo era rey y la verdad que me trae mucha nostalgia, Sergio. La verdad que me trae mucha nostalgia. Bueno, ¿qué es lo que usted echa más de menos de la época de cuando usted era rey? ¿Qué es lo que más así nostalgia le da? ¿Lo que más echa de menos? La verdad que he hecho mucho de menos salir en los sellos. Me gustaba mucho salir en los sellos, en las monedas. También me gustaba mucho el discurso, cuando llegaba la Navidad y tenía que hacer el discurso. Bueno, es que no tenemos mucho tiempo, si no le dejaba hacer un poquito de discurso. Pero bueno, ya para otro día, ¿vale? Otro día que quiera usted venir, podemos hacer aquí un mini discurso, si no le importa. Y ya está, y si que se saca esa espinita que tiene usted dentro, ¿vale? Bueno, me han dicho... ¿Le puedo llamar Juancar? Me puede usted llamar Juancar, por supuesto. Pero no me trate de usted. Me puede llamar Juancar. Me han dicho que usted imita... Es que estoy nervioso, claro, se me nota mucho, ¿no? Es que tener aquí a Juan Carlos primero no es fácil. Me han dicho que usted imita muy bien. No. Aquel que imita bien eres tú, ¿eh? Joder, qué bien lo haces. No, majestad, no. Que me gusta mucho además cómo me imitas a mí. Imítame un poquito. Hombre, no me pida que le imite, por favor. Hombre, ¿me va a pedir que le imite? Venga, un poquito, hombre. Bueno, va, pero una frasecita corta, ¿vale? Venga, una frasecita corta. Me llena de orgullo y satisfacción. No veo si es que me clava. Joder, qué tío. Un aplauso. Un aplauso. Es que lo hace igual. Hombre, muchas gracias, pero bueno, que a ver, la pregunta era, usted sabe imitar, ¿no? Me han dicho además que imita muy bien a un personaje que ahora mismo está en pleno auge. Bueno, a ver, hago mis pinitos de imitador, pero no tiene nada que ver con lo que haces tú, ¿eh? La verdad que no. Bueno, pero ¿a quién imita usted? A ver, a mí me han dicho que imita muy bien al Lendakari, al presidente del País Vasco, al Lendakari, Íñigo Urkullu, le imita usted muy bien. Bueno, eso me han dicho, pero la verdad que no sé yo, ¿eh? Además, es que para mí imitar a Íñigo Urkullu es muy fácil, porque solo tengo que poner acento vasco. Tiene la misma voz que yo, pero le pongo acento vasco y ya es la voz de Íñigo Urkullu. Hombre, pues por favor, yo quiero que me haga usted una demostración. Por favor, necesito que me haga una demostración aquí ahora mismo en directo antes de que acabe el programa de hoy. Venga, rápidamente. Pues mira, es muy fácil. Solo tengo que poner acento vasco. Atentos. Amigos y amigas vascos y vascas, estas elecciones tenéis que votar por la mejor opción de gobierno. Bueno, pero no haga aquí, ¿vale? No haga publicidad, por favor. ¡Un aplauso fuerte para Juan Carlos! Si es que no tenemos más tiempo, Juan Carlos. Vuelva cuando quiera, la próxima semana, cuando usted quiera, ¿vale? Nos tenemos que despedir. Bueno, gente, ha sido un placer acompañaros esta horita de programa en Bin Amber Juan. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Vaya clasicazo! Con el temazo de Peran Bandij llamado Good Time. Saludamos a toda la gente rápidamente, a la gente del chat ahora mismo que está escuchando a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Twitch TV. También a toda la gente, por supuesto, de la FM, a través de Sorginchu y Ratia 107.4 de la FM. Y a toda la gente que escucha en diferido durante toda la semana el show número 7 de Bin Amber Juan. Lo dicho, la semana que viene más y mejor. Recibe un saludo de parte de Sergio Castillo. Sé muy feliz, cuídate mucho y hasta la semana que viene.